Nuevamente en Clásicos y Especiales, presentando un proyecto propio de la cooperativa. Auto que lo adquirimos hace como 5 o 6 años y lo hemos ido armando y restaurando en ratos libres, por eso nos ha llevado tanto tiempo. El proceso, como todos los autos que llegan acá, se desarma, se hace un previo análisis del auto en qué estado se encuentra y después se desarma todo, se va a arenar, se lleva a chapa. Por ejemplo, se sacan fotos de cada pieza que se va desarmando, cada tornillo en su cajita con su nombre, de qué pieza es, de paragolpe, de puerta, todo identificado. Cuando el auto está en el proceso de chapa y pintura, yo con mi hermano, el sector de armado, nos dedicamos a empezar a revisar todas las piezas, levanta vidrio, cerradura, hacer lista de tornillos que si hay que comprar nuevos, dejar todo listo, cosa que cuando el auto venga de pintura ya tengamos por lo menos la mayoría de las piezas para armar. Siempre trabajando con los chapistas y los armadores, ¿no es cierto? Con las llantas, donde se dieron un fondo color, se pintó. Nosotros le hicimos un solo paso, digamos, al pulido para que se puedan ensamblar baguetas, todo lo que es detalle de cromado, y después se hace el pulido final para que el auto termine con estas condiciones. Pasan los chicos de pintura y ahí entramos nosotros a empezarlo a armar. Por ahí cuando dejamos los capos, que están los burletes para ponerlos y no cierran bien, que hay que modificarlos, bueno, se pone un cartelito para que no lo cierren, porque por ahí vienen y lo quieren cerrar, lo golpean y el burlete no está acomodado todavía, porque como te digo, vamos trabajando en varias partes al mismo tiempo. Por ahí ponemos el capó y lo dejamos presentado y los vamos al baúl, porque por ahí falta algún repuesto de que pinten los chicos, entonces lo dejamos semi presentado. Luego que los chicos pintan esa pieza que nos falta, lo terminamos de armar y lo cerramos. Por ahí ponemos cartel en las puertas que no se tiene que tocar porque falta algo. Se hizo, como siempre, una restauración completa, el desarme total, y se trajeron los repuestos necesarios. Se hizo un reemplazo de los frenos, se trajo un kit de freno a disco que viene específicamente para este modelo. En la dirección de potencia del auto lo traía equipado de fábrica, se reemplazó por una nueva igual a la original, con el equipo de aire acondicionado. Muy pocos de estos trajeron aire acondicionado. Se puso un electroventilador y se reemplazó el dínamo por un alternador. Cilindro, un Chevrolet, 270 pulgadas cúbicas aproximadamente. Es un auto que vino en un estado bastante deteriorado y obviamente tiene una reparación de motor y cuenta con una caja automática de 3 velocidades, que es original. El motor también es el original del auto. Y después toda una reparación completa, todo lo que es tren delantero. A esto se desarmó todo para ver en qué condiciones estaban los resortes, el relleno, porque es un auto ya bastante antiguo. Y después se pidieron los materiales de Estados Unidos
y se copió el diseño original, se consiguió una alfombra al tono, parecida también, y bueno, se hizo lo más parecido posible al que al original. En las paredes de las puertas también se copió el dibujo original y se hizo la combinación y el vivo plateado que trae, que es típico del Chevrolet Bel-Air. A este auto le trajimos la instalación eléctrica completa de afuera, todas las luces, toda la salida para el aire acondicionado, calefacción, tablero instrumental, bocina, todo lo que es instalación eléctrica del vehículo. Regular los relojes con los bulbos, porque hay algunos que no eran del auto, algunas perillas hubo que funcionarlas porque no se conseguían. Este es un Chevrolet Bel Air, el 56, en la versión 4 puertas hardtop, o sea, 4 puertas sin parante, equipado con un motor V8 265 y una caja automática de 3 velocidades. Finalmente está terminado y lo estamos presentando. Trabajo finalizado, pueden ver nuestros trabajos y nuestros procesos en Facebook o en la página web Clásicos y Especiales, y estamos en Avenida Japón 1200 en la ciudad de Córdoba.